largaron el clásico Santiago Luro. Sale decididamente a hacer la delantera por el lado de la pista del número 3, Julián Octavio. Viene ganando terreno en 5, el Milagrito, y más atrás se viene desempeñando. Y por el lado de la pista el competidor número 7, el Benicio, que va en busca de los puestos de vanguardia. Pareado este viene corriendo el número 2, H, el Chalero Key. Los competidores en mitad del codo pasan ya la señal indicatoria de los 700 metros. Y hay lucha en la delantera por dentro, lo viene haciendo el 3, Julián Octavio. A su costado exterior lo tiene el competidor número 5, el Milagrito. Viene ganando terreno rápidamente el número 7, el Benicio, y más abierto lo viene haciendo el 11, Don Caño. Los competidores se enfrentan ya a la señal indicatoria de los 400 metros, con varios competidores en lucha por la primera ubicación. Por dentro lo viene haciendo el número 3, Julián Octavio. Viene ganando terreno rápidamente y por el lado exterior de la pista, en busca de los puestos de vanguardia, el número 2, Ápice aquí, más abierto el 11, Don Caño. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. En la vanguardia lo viene haciendo el 3, Julián Octavio. Poco metro para el disco. Se impone el 3, Julián Octavio. Clara ventaja sobre el 2, Ápice aquí. El cruzado del disco. Paga dividendo a ganador del número 3, 20 pisos con 80, segundo 4 pisos con 80, tercero 2 pisos con 30. 1, 2 y 3, 2, 3 pisos con 10. Vamos en la jornada y con la disputa de clásico Santiago Luro, el ganador, el 3, Julián Octavio, de propietario, recibe el señor Jorge Esterrantino. Fuerte el aplauso, adelante, por favor. Integrante de la Comisión de Carreras del Hipódromo Argentino de Palermo, le entrega al criador Aras La Quebrada, señor Hernán Seriani Cernadas. Fuerte el aplauso. Alberto Iglesias Palone, integrante de la Comisión de Carreras del Hipódromo Argentino de Palermo, entregará la copa correspondiente al entrenador, recibe el señor Elvio Ramón Bortulé. Continuamos. A continuación voy a invitar al señor Pablo San Román, jefe de la gerencia hípica, hacer la entrega correspondiente al jockey ganador. Señoras y señores, clásico Santiago Luro, edición 2016. Se inscribe el nombre de Osvaldo Alderete. Fuerte el aplauso. En Equina Argentina, a través de uno de sus directivos, el señor Julio Menditegui, hace entrega de la distinción correspondiente. Va a recibir la mencionada el señor Hernán Seriani Cernadas. Fuerte el aplauso.